pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Creados en Cristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Carta a los Efesios, capítulo 2, verso 10. De un tiempo a esta parte han proliferado grandemente los outlets. Los podemos encontrar por doquier anunciando todo tipo de mercancías, desde casas de lujo hasta alpargatas. Todo lo imaginable tiene su outlet. Tenemos una cierta preferencia por marcas determinadas para diferentes cosas. Tejanos, deportivas, camisas, chaquetas y perfumes suelen ocupar un lugar preferente en nuestras búsquedas por el maravilloso mundo del outlet. Las marcas, esa línea, ese diseño determinado que hace que prefiramos una a otra, es lo que marca la diferencia. Un determinado estilo y calidad, o incluso el deseo de pertenecer a un determinado grupo de selectos individuos. Tal vez esa sea la clave. La Biblia nos dice, con respecto de Dios hacia nosotros, que somos hechura suya, lo que implica un estilo determinado. No somos algo hecho en serie ni algo salido de una cadena de montaje, ni muchísimo menos una casualidad. No me gusta mucho eso de la arqueología semántica. Pero en este caso me permitiré un pequeño paréntesis. La palabra griega que utiliza Pablo en esta carta para hechura es poiema, una palabra que identifica un producto manufacturado, diseñado originalmente, algo que claramente implica individualidad exhaustiva. De esta misma palabra derivan otras como poema o poesía, por lo que podemos hacernos una idea de lo que en realidad somos como creación de Dios. Puede llegar a haber una identidad en el interior de nuestro ser que puede llevar a quien lo observe a determinar su autoría. Pero, efectivamente, apareció el pero. Para que ese sello de identidad esté presente, es requisito imprescindible haber sido creados en Cristo Jesús. Efectivamente, existen en todas las cosas una serie de pasos previos para cada situación y condición. Veamos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Carta a los Efesios, capítulo 2, versos 4, 6, 8 y 9. Sí, amigo mío, en todos los ámbitos de la vida hay artículos de marca. Y precisamente lo que determina que lo son es el estricto control de calidad a que son sometidos. Y para que el hombre pueda ser considerado hechura suya, inevitablemente ha de ajustarse a lo que Dios en su palabra estipula, entender y aceptar que la salvación es y viene de Dios, que estamos muertos en nuestros pecados, que el sacrificio de la cruz nos trae una vida nueva y que esto es solamente por gracia, que la salvación solamente podemos acceder a ella a través de la vida que Cristo entregó y que todo esto es obra suya. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Recibir a Cristo. Este es el único requisito previo para que todo esto pueda ser una realidad en tu vida. Un simple acto en la intimidad de tu corazón, un simple gesto hacia Dios. Y solo una cosa más, no hay outlets espirituales. Y eso sí, ten mucho cuidado con las falsificaciones. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.